Buenos días a todos y todas. El día de hoy vamos a hacer un mandil súper práctico con olivar reciclado. Solamente vamos a necesitar nuestra greda, nuestra regla de corte y nuestras tijeras. Comenzamos. Como primer paso, vamos a doblar nuestro olivar a la mitad con el tiro hacia el lado derecho. Vamos a colocar nuestra regla. Si no tienen esta regla de corte, puede ser cualquier otra regla que tengan en casa. Vamos a poner nuestra regla pasando el tiro. Si se fijan, aquí se curva el tiro y sube para la cintura. Entonces, antes de que empiece la curva, vamos a poner nuestra regla y vamos a marcar, buscando que esté parejito. Vamos a marcar nuestra pierna. ¿Ok? Aquí se alcanza a ver la marca que hice. Ponemos alfileres para que no se nos vaya a mover y simplemente cortamos. Podemos cortar primero una pierna y después la otra, o las dos juntas. Yo lo hago primero una y después la otra porque está un poco grueso mi pantalón. Listo. Estas dos piernas las vamos a guardar para hacer unas manualidades más adelante. Vamos a quitar nuestros alfileres. Vamos a abrir y vamos a cortar este pedacito que quedó de tiro. Lo abrimos y lo volteamos hacia el lado de atrás. Aquí, si se fijan, quedó este triangulito. Entonces, solamente lo vamos a emparejar. ¿Cómo? Haciendo una pequeña curvita. Para que nos quede igual las dos partes y seguimos cortando. Y ya nos quedó parejito, ¿se fijan? Ahora vamos a poner el Levi's con la parte de adelante hacia arriba, que son las bolsas del frente. Vamos a dejar esta costura y solamente vamos a cortar por la parte de adentro. Esta costura nos va a servir para que quede este terminado y no tengamos que hacer ningún tipo de costura en esta orilla. Entonces, voy a tomar mis tijeras y voy a cortar la bolsa en la parte de arriba y voy a parar en la pretina. Esta es la pretina. Voy a dejar el corte hasta aquí y me voy a venir cortando toda la pretina con cuidado de no cortar esta costura, simplemente la tela, ¿ok? Entonces, corté primero el lado y de ahí me voy a ir toda la pretina. Así, voy a cortar por esta orilla, cortando la presilla, cortando el zipper y llegando hasta la otra orilla. Entonces, es despacio, con mucho cuidado. Cuando llego a la presilla, la corto también. Ya corté la presilla, la quito de arriba, que ya no, esta no nos va a servir. Entonces, mira, ya corté la presilla y voy a seguir cortando. Ya corté una parte y voy a seguir con esta hasta llegar a esta orilla y bajo. Corto la pretina, llego a la presilla, la corto y sigo cortando. Se fijan, esta pretina tiene una bolsita. En este caso se la voy a dejar para que me sirva como bolsita, pero la mayoría de los Levi's no traen esta bolsita. Ustedes van a seguir cortando derecho. Yo voy a hacerle la forma de la bolsita, ¿okay?
ya llegué aquí a la otra orilla, al otro costado del pantalón, sigo aquí y bajo. Como les comentaba, dejando esta costura, solamente vamos a cortar la tela de esta orillita. Entonces, voy a cortar aquí, hasta abajo. Y ya está cortado nuestro mandil. Esta es la parte de enfrente. Esta va a ser la parte de atrás. Y ahorita les voy a enseñar cómo es que queda para usarse. En la parte de abajo, simplemente pueden dejarla así, que se deshile, que se deslave. O pueden hacerle un zigzag y una costura. Pueden ponerle encaje o terminarlo como ustedes gusten. Les voy a mostrar cómo queda nuestro proyecto terminado. Y así queda terminado nuestro proyecto. ¿Qué podemos guardar aquí? Greda, marcador, notas, nuestra curva francesa, lápiz, pluma, regla y nuestras tijeras para papel y para tela. Y así queda por la parte de atrás. ¿Qué les parece? Así queda nuestro mandil con una talla de Levi's más grande. Queda un poco más largo y más ancho. Espero que les haya gustado. Les invito a que se suscriban, le den like y lo compartan. Gracias.